I'm safe, but what's it to ya? Blow a quarter, cop another eight. You're running out of high, you're losing your faith. Just throw your hands up and scream, hallelujah. 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 Hola, hola, 6:10 PM, día jueves, señores, jueves lluvioso, sí señor, en la República Argentina, un jueves lluvioso, un jueves que no parece diciembre, parece más mayo, junio, julio, agosto, primavera que se va, y estamos a, ¿cuántos días de Navidad ya? 13 días, 12 días, por ahí andamos, y para despedir el año 18 días, así que estamos prácticamente con ese clima navideño que tienen en Europa. ¿Querían eso? Bueno, ahí lo tienen, vos que te gusta Europa y que no aceptás las cosas y costumbres argentinas como yo. Bueno, señores, bienvenidos. Mi nombre es Marcelo Oliveri, aquí en la Operación Técnica Fernando Andrade. Esto es Tardes de Ultramar hasta las 8 de la noche. Y estamos acá ya con los primeros invitados. Ellos le capearon al temporal porque, ¿sabes qué? Son rockeros y a los rockeros nada los detiene. Nada ni nadie podrá detenernos, dicen los violadores. Y ellos son señor Secuaz. Bienvenido, señor Secuaz. ¿Quién es el señor Secuaz o son todos señores Secuaz? Todos, todos señores. Nombre, apellido, colegio. Acá, háblame acá porque... Pepe Alonso. Pepe Alonso, o sea, se llama José. José, pero... José Alonso. José Alonso. Mira vos. Todo el mundo Pepe. ¿De qué cuadro? Bostero. Me di cuenta que era bostero como yo. ¿Usted, maestro? Lucas Sánchez. ¿Y? ¿De qué cuadro? Sí. Mirá, no le doy mucha bola al fútbol. No importa. Pero de River. Está, está bien. Listo. ¿Cortamos? ¿Lo dejamos afuera? Corte la cámara, ahí está. Bueno, contame, Pepe, un poco... bueno, vos sos un señor Secuaz, ¿desde cuándo? Bueno, señor Secuaz, yo diría que soy un señor Secuaz de los 14 años, con diferentes nombres de bandas, que desde la época que yo me dedico a interpretar el bajo. No me considero un músico de... ¿Bajista? Un bajista. Un bajista, De rock and roll, hard rock, y bueno, y venimos de esta ruta hasta que hace un año y medio atrás estamos en este proyecto, en el cual es independiente, grabamos un disco... Y lo estamos dando a difundir. Y contanos un poco, vos empezaste a tocar, bueno, a los 14 años, más o menos, 15 años. Sí, sí. En bandas de garage eran al principio. Exacto. Covers a tributos a Deep Purple, Black Sabbath. Sí, lo que en ese momento escuchábamos todos. Zeppelin. Todos lo escuchábamos. Lo que tuvimos la bendición de escuchar buena música. Totalmente, es cierto eso. Estamos en radiocapital.com.ar, lo podés encontrar en la Fine Spanish. Mira, ahí estás vos, ahí justo, ¿ves? Ahí está, yo lo comparto y ya estamos. Parezco más joven. Sos joven, así que el rock and roll es joven, dicen, ¿no es cierto? Vos fijate los Stones. Totalmente. Pienso que el rock and roll es una actitud, es una forma de vivir. Más que nada, no solamente música. Ir por la vida viviendo el rock and roll, ¿cómo es para vos, muchacho? ¿El rock and roll? Sí, ¿qué es para vos? No, es un estilo, es una forma de vida, es un estilo de vida, desde que lo escuché y lo adopté a los 15, 16, más o menos. ¿Vos sos más joven que él? Sí. ¿Y empezaste a tocar a qué edad, más y o menos? Y a los 15. No se nota. ¿Vos en la banda qué haces? Contanos. Y yo estoy como cantante y guitarrista. ¿Y qué es quién compone en Señor Secuaz, por ejemplo? Todos. ¿Todos componen? Sí. No hay, en ese sentido un liderazgo de que se compone nada más que uno o dos, sino que acá todos traemos canciones y le vamos dando forma en el ensayo, quizás uno la música, el otro aporta la letra, y bueno, nada. ¿Las letras de qué hablan, por ejemplo? Barrio, rock and roll. ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? Yo Bajo Flores. ¿Bajo Flores, vos? Por todos lados, pero nací en Villa Crespo durante varios años. Y si tenemos que poner in situ a la banda, ¿dónde ensayan? ¿Dónde se mueve, señor Secuaz? El Bajo Flores. En
ensayamos y grabamos el Bajo Flores. Bueno, el Bajo Flores tiene mucho ahí de rock and roll, ¿no? Ahí nacieron casi todas las bandas que hoy por hoy están número uno, ¿no? Sí, todo lo que es Flores, todo lo que es Matadero, ahí están sonando los muchachos. A ver, ¿qué tema es? A ver, decime vos que estás ahí, que vos sos uno de los que compone, contanos un poco. Y decinos de paso, ¿dónde van a tocar próximamente? Estamos este sábado a las 22 horas en el místico Café Rodney. Ah, el Café Rodney, el Rodney Café, el Rodney, que está ahí en Chacarita. En inglés es... Rodney le decimos nosotros, se escribe Rodney igual, ya te digo. Claro. Bueno, despedimos el año ahí. Despiden el año ahí, presentando todo este disco. Y temas nuevos. ¿Y hacen covers? Sí. ¿De quién, por ejemplo? Por ejemplo, Creedence. Creedence, muy bien. Los Stones. Los Stones también, claro, sí. Van por ese lado, tipo lo que hace, por ejemplo, Luz Motel, ¿no? Encasillados un poco más o menos en esos estilos. Claro, tratando de seguir el estilo nuestro. Que es un estilo de barrio, pero un estilo, digamos, no el rock chabón. No. Porque bien. Viste que hay etiquetas con hoy en día. Con todo respeto al rock chabón. Porque yo ya estoy escuchando que no es rock chabón esto, señor. No, porque viste que cuando decís... hacemos rock, barrial, todo eso, ya te asocian con Renga, Piojo, sí. ¿Viste? Gardelitos. ¿Sabes, Marcelo, que viene a colación lo que vos decís? Hablar de rock chabón, pero yo no le echo tintas al rock chabón. Es lamentablemente a esa generación lo que le ha tocado escuchar. No sí, tuvieron sí. La bendición, como dije antes, de los que pasamos los 50 años de haber tenido el lujo de escuchar, de criarnos, educarnos con The Zeppelin, Purple, Traffic, Focus, Focus, por Dios, Chester, Tool, King Crimson, Franz Zappa. Que tenemos para tirar nombres. Claro. Bueno, viene King Crimson hablando de esto el año que viene, ¿eh? Atenti con esa, que el señor Robert Fripp va a venir acá. Cada día parece más inglés Robert Fripp, ¿viste? Estoy con un traje inglés y la guitarra. Son todos lords ya menos que Richard, pero sigue siendo un Stone. Él sigue siendo un Stone desprolijo, viste, con sus pañuelos, sus collares, todo. Pero los King Crimson sacaron una foto que yo dije, ¿quiénes son estos? Los del Fondo Monetario Internacional. Sí, no sé si la viste la foto. No la vi. Anuncian la gira 2019. La David Gilmour también es sí. Pero vi la foto que subieron a las redes, que King Crimson anunció la gira 2019, que va a venir acá a Sudamérica, y estaban todos trajeados con chalecos, todos muy serios, y yo digo, ¿quiénes son los nuevos del Fondo Monetario, estos que vienen? No, era King Crimson, ¿entendés? Que podría a nuestro jefe de gobierno invitar la esa idea. Podría, ¿no? En vez de decir el or a Torrente Ilustre, ¿no? En Lunfardo, sí, señor. Estamos escuchando, ¿podemos escuchar algo ya, señor Operator? Adelante, entonces. Usted mande tema que nosotros vamos a disfrutar del señor Secuaz, que se presenta en este...
Hoy rock and roll tenés que sonar aquí en Tardes de Ultramar hasta las 8 de la noche en Radio Capital, la radio que te va a gustar, ¿eh? ¿Cómo suenan, muchachos, eh? Impresionante, ¿eh? Gracias. ¿Y dónde han tocado en este año? El saldo del 2018, ¿cuál ha sido para ustedes? Mira, el disco lo tuvimos a mediados de año, ¿no? Más o menos junio, julio. Y la idea fue empezar a tocar a partir de que tuviéramos el disco, porque previo estábamos 100% dedicados al disco. Claro, claro. ¿Cuánto llegó el disco a grabarlo? Y seis meses. Más o menos. Fines del 2017 hasta a mediados del 2018. Ajá. Entonces, una vez teniendo el disco en mano, empezamos a tocar tranquilos, como para ir aceitando motores, e hicimos fechitas por Avellaneda, en Capital hicimos en Almagro. ¿Dónde tocaron en Almagro? En Almagro tocamos en Gregón Bar. Ah, el Gregón Bar de mi amigo, sí, que siempre voy a ver a Lo Negro ahí con Horacio, sí. Bueno, ahí estuvimos la vez pasada, después tocamos también. Lindo lugar el Gregón, ¿eh? Sí. Muy piola. ¿Viste qué piola? Barcito, piola, precios acomodados. La entrada. Bueno, ahí ensayó los Redonditos Ricota, no sé si sabían. Algo me habían dicho, varias bandas. Ahí no solamente, ahora está, en la actualidad está ensayando El Bordo, La Mancha de Rolando, por ejemplo. Ahí ensayó los Redonditos Ricota mucho tiempo, Sky, bueno, todos. Está la historia y el corazón de Patricio Rey ahí. Y ahí el iluminador de los Redonditos de Ricota, Horacio, que ahora es el que está con la Kermés Ricotera, es uno de los que justamente toca siempre ahí con Lo Negro, que es su banda, ¿eh? Sí. Le mandamos saludos a una gran locutora, Marita Monteleone, que nos está escuchando, ¿eh? Marita Monteleone, que trabaja en Radio El Mundo y trabaja en tantas radios, que es la voz del teléfono. ¿Viste esa voz que cuando vos levantás el teléfono te dice... número equivocado, ¿viste? Tiene que llamar, no es un servicio abonado al cliente, ¿viste? Bueno, ella es Marita Monteleone, una gran periodista y locutora, ¿eh? Que le mandamos un saludo, nos está escuchando y viendo. Ahí está. Este servicio no pertenece a un abonado, un servicio, te dice ella. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tool? Y decime, ahora, por ejemplo, la gente que vaya el próximo... 21. ¿Qué día? El 15 de diciembre. El sábado. Sábado. El 21 empieza el verano, ¿ok? El 15. Ahora, el sábado... Siempre el cantante es el que sabe, ¿no? El bajista es el que toca. No, pero cuando va a una nota. Él es el encargado de la... Igual te voy a decir algo. Cuando vos llegaste, yo pensé que vos eras el cantante. Porque tenés toda esa impronta, ¿viste? Que llegás a un lugar y, ¿no? El carisma. No sé. ¿No? Soy así. Tiene carisma como bajista. Arrancó, viste, llegó con su campera, todo bueno, somos los Mordaces, papá. Dije, ah, mira. Los secuaces, perdón. Mordaces era otra banda, señor Mordaz se llamaba. No sé si te acordás, sí, de los 80. Sí, me acuerdo. Que hacían rock and roll también. Rock and roll hacían. Muy buena banda. Tocaban con los Dulces 16 ellos. Dulces 16. Claro, bueno, el grupo del Conejo Jolivet. Que ahí ensaya mucho en el Gregón Bar también el colegio de Johnny Bell. Sí, también, yo, también. Sí. Y decime vos, ¿cuál fue el primer, así, a la primera banda que viste en vivo, que dijiste, esta banda me encanta, voy a seguir yendo a recitales y quiero armar una banda? ¿Qué fue lo primero que viste? ¿En vivo? No, primero escuché Deep Purple. Me imaginé. Después, ¿y después? ¿Qué viste acá? Y a Norberto Aníbal Napolitano. ¿En qué época? ¿Papón Riff? ¿Papo Blues? No, para mí... El Papo Blues. Papo Blues. Ya venía de escuchar el Papo 3 que me voló. Claro, pero digamos, arrancaste vos viendo a ese Papo Blues con Black and Maya en batería, toda esa parte. Pomo Machi. ¿Verdad? Claro. Base espectacular. Sí, después vino Black and Maya en la otra etapa de... Y después en vivo... ¿El reloj lo viste? Me mató. ¿Viste lo que es el reloj? ¿Te acuerdas los famosos carnavales? Claro. No seguí por tu lado. El reloj, una banda. Fueron los primeros que hicieron heavy metal en la Argentina. Y lo dicen todos. Si te acordás, Saúl tenía una banda que se llamaba Plus. Sí, señor, con Huguito Raca. Exacto. O sea, una gran banda también. Bueno, las bandas pesadas de esa época eran El Reloj, era Plus, sí. Hasta que después vino, antes de ser B8, estaba Punto Rojo, por ejemplo. Claro. Digamos, todo lo que fue la escena heavy metalera
¿no? Con riff en los 80 lo tuvimos a B8 y después las bandas que se fueron desmembrando como Logos, ¿no? Orcas y tantas que siguen tocando, muchas de ellas. Orcas, sí, de hecho, tocó la semana pasada. Y en vivo vi a, en el 81 a Queen. A Queen viste en vivo, en Vélez. Mira vos. Me di cuenta que estaba en el camino correcto. ¿Y ahí arrancaste ya con tu primer banda, más o menos? No, yo arranqué a los 15 años con Walter Jardino de barrio. Con Walter Jardino, mira, el de Rata Blanca, para los que no saben el nombre. Porque todos asocian Rata Blanca más con Barilari, ¿viste? Claro. Yo lo cito a Walter por una cuestión de verdad, no por colgarme de los huevos de él, la verdad. Aparte, Jardino era como vos, eran muchachos de barrio en ese momento. Seguimos siendo muchachos de barrio, por suerte. Claro, por él no. Queda por mi cuenta. Lo dejamos ahí. Sí. Bueno, es vos populi. Una banda con Arlady, Parque del Zeppelin. Qué bueno, qué bueno. ¿Los hacen en castellano o en inglés los temas de, digamos, de los covers? ¿O lo hacemos ahora? Ahora, en la actualidad, sí. No, en inglés. ¿En inglés lo hacen? ¿Lo cantás en inglés? Sí, en inglés. Sí, ¿sos el único que canta o también ustedes hacen coro? El baterista canta también. ¿Vamos a nombrar a la banda, te parece? Sí. Dale. ¿Cómo no? Bueno, ya nosotros dos nos presentamos. No, pero hay que presentarse de nuevo porque ese señor, esa señora, esa piba, ese pibe, aquel, está poniendo y no sabe quiénes son. Dice, ¿el señor quién es? ¿La reencarnación de Leonardo Fabio? No, el señor es un secuaz. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Acá tenemos al señor secuaz Pepe Alonso, bajista, compositor, fundador. Les habla Lucas Sánchez, voz, guitarra, composición. Y después está Carlos Alberto, batería, voz, composición. Y Gabriel Tunesi, en guitarras y arreglos. ¿Qué tal? ¿Cuatro? Cuarteto. ¿Y cómo viene el tema de los ensayos? ¿Ensayan mucho? ¿Ensayan poco? Mira, somos a ensayar una vez por semana. Tres horitas. Porque nosotros ya venimos de años de tocar y ya está aceitada la cosa, claro. Está aceitada. Y además hay una química. Porque la música, al margen de sonar bien, de ser buenos instrumentistas y buenos ejecutores de instrumentos, en la banda tiene que haber química. Ejemplo, los riffs. Los riffs, al margen de sonar como una palabra, había una química entre ellos. Sí, obvio, claro. Porque se cagaban a trompadas, sí. Subían a tocar, bajaban los duendes. Totalmente, como pasaba con los Violadores también, ¿viste? Claro. Muchachos pesados, pero que a la hora de tocar, tocaban, ¿no? ¿Cómo debe ser? Los Stones mismos. Los Stones mismos. Jagger y Richard han tenido guerras. La siguen teniendo, pero lo que pasa que billete, aprovechamos que todavía vendemos y cortamos ticket y dale para adelante, ¿no? Y seguimos de gira. Ahora arrancan otra el año que viene. Arrancan otra que va a llegar a la Argentina también. Sí. Prepárate porque el año que viene, a las ya confirmadas fechas, ¿no? De todos los que se vienen, que viste Iron Maiden, que ya está confirmado, el señor King Crimson. Después se vienen un montón, The Cure también anda dando vueltas por venir. Los Kiss también dijeron que quieren venir por acá también el año que viene. Los Kiss. Bueno, Paul McCartney que arranca ahora, en marzo. En marzo, abril. Con todo el respeto les pediría un favor. ¿Qué favor? Contame. Que traigan temas nuevos. Ah, sí. Es medio complejo lo que está haciendo. Es medio complejo. Sería lo ideal, ¿no? Pero estoy un poco podrido de escuchar todos los temas de hace. Y la gente corta tickets, la banda, porque la gente quiere escuchar eso, lamentablemente. Bueno, escúchame, Roger Waters hace 20 años que está tocando. Sí, totalmente. Con todo respeto. Está choreando. Claro, por ejemplo, a mí, Gilmour sigue haciendo cosas. Sí, claro. ¿Me entendés? Claro. Yo lo fui a ver acá en el Hipódromo y estaba presentando un disco. Claro. Que estaba muy piola, ¿viste? No se sabe que toque temas de Floyd. No, totalmente. Lo que decís me parece correcto. El que va a saber que va a venir acá y va a tocar cosas que nos va a sorprender es King Crimson, por ejemplo. Primero, hace 26 años que no viene a la Argentina. Son todos músicos ya de 70 y pico de años que son expertos, como yo digo, en tocar y en armarte un show que ni ellos saben lo que van a tocar antes de subir un escenario. Es como Peter Hammill, ¿viste? Esos músicos que vos decís, a la pelota, ¿viste? No es que vos pagaste una entrada, llegaste, sentás y decís, bueno, ahora viene, mensaje en una botella. Después viene, ¿viste?
no te pares tan cerca de mí. Y vos decís, ah, claro, ya sé que todo. Soy sexy. Claro, viene Rod Stewart y decimos, bueno, ahora cierra con crees que soy sexy, sí, ¿entendés? Vienen los Stones y bueno, ya sabemos todo lo que va a tocar. Era como los Ramones, que la gente quería escuchar siempre los mismos temas. Claro. Entonces, ellos venían y te hicieron, el primer show que hicieron los Ramones acá, hasta el último que hicieron, fueron siempre iguales. Todos los mismos temas. Claro, le variaban por ahí un poquito la lista, pero digamos era siempre lo mismo, claro. También, así que bueno. Bueno, chicos, ¿cómo viene el 2019 para el señor Secuaz? Muy bueno, con muchas expectativas. ¿Verano, alguna girita, no, algo? No, el verano, enero va a ser descanso. En una pelopincho. En la pelopincho. ¿Viste cómo se? En mi caso, pelopincho. Sí, ¿viste? Yo ya la usé ayer, la pelopincho. Con mucho gusto, ¿eh? Hoy ya no la pude usar. Porque hoy en febrero volvemos a ensayar y ya con un marzo empezando a... Y en marzo empieza el año, dicen. Exacto. Un año que va a ser un año electoral, un año movidito, ¿eh? Los muchachos están inquietos para ver quién toma el poder. Sí, a nosotros ya todo nos da lo mismo porque siempre, gane quien gane, estamos siempre en la misma, ¿no? Es así nomás. Exacto. Por eso hay que hacer rock and roll y hacerse escuchar y protestar con la música. Exacto. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Están haciendo giras por todas las radios. Agradecemos al señor Luis Milnuksic. Perfecto, un saludo. Es tu jefe de prensa. Sabías, ¿no, Luis? Sí. ¿Vino Luis? No vino Luis. Luis, no viniste. No apareció Luis. ¿Qué le decimos a Luis? Mirando a cámara. Luisito. Está todo bien, Luisito. Un beso, feliz año nuevo, ¿eh? Y gracias. Saludos. Por traernos a estos guías, ¿eh? Bueno, te despedimos con un tema, ¿vale? ¿Eh? El tema 5, sí señor, ¿eh? Gracias, señores. La gracias, a ustedes. Gracias a vos. Repitan otra vez la fecha, por favor. El 15 de diciembre, Rodney Bar, 22 horas, entrada gratuita. Los esperamos a todos. Ese bar que inmortalizó el señor Diego Frenkel. Exacto.
sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, 18 horas 37 minutos. Esto es Tardes de Ultramar hasta las 8 de la noche en Radio Capital, la radio que te va a gustar, ¿eh? Y recién presentábamos a la gente del señor Secuaz, que van a tocar este fin de semana ahí en el bar de la calle Rodney. Y ahora estamos en el aire con José de Rocas Viejas. Hola, José, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá con lluvia, pasados por agua y esas cosas que tiene diciembre aparentemente, ¿no? Sí, así es. Yo estoy justo acá mirando por la ventana. Estoy viendo la calle Alem. Sí, y está lloviendo. ¿La calle? Acá. Perdón. Alem, la avenida Alem. Estoy acá en el Bajo. En el Bajo, ahí frente del Luna Park, por ahí, cerca de ahí. Por ahí, sí, exactamente, acá estoy. Mirá vos, mirando llover mientras estás haciendo una nota de tu banda. ¿Qué me contás, eh? Qué tul. Agradecemos a Mariana Estiza, a Mónica Delfino, tus jefes de prensa, ¿no? Que se portan con todos nosotros muy bien, ¿no? Sí, sí, que están a full, sí, sí. Bueno, contanos un poco de la banda, a ver cuánto hace que están. Están a full porque los veo por todos lados, están haciendo campaña de prensa, ¿eh? Así es, sí, bueno, este año cumplimos 25 años como banda. 25 y, bueno, años ya, mirá 25 vos. 25 años. De Rocas Viejas. Pega en los ojos decir 25 años. Sí, porque empezaron a los 10 años, 15 años. No, a los 5, claro. Por eso. No, sí, la verdad que sí, son muchos años. Muchas veces cuesta creer cómo un proyecto puede durar tanto. Uh-huh. Pero bueno, a fuerza de pasión y garra, acá estamos. Contanos un poco, en estos 25 años, ¿no? Cambiaron muchos de músicos. ¿Cuántos quedaron de la formación original, de la fundación, digamos? De la formación original son 4. Yo vendría a ser el último que entró, pero yo entré como hace 10 años. O sea, imagínate que no. ¡Apa! Que tampoco. Claro, ya no soy nuevo. Una banda estable. Sí, el tema es como somos de Avellaneda. Uh-huh. Nos conocemos a comienzos de los 90, era muy común que las pocas bandas que había estemos muy en contacto, nos pasábamos música, íbamos unos a ver a otros, y entonces yo en ese momento tenía otra banda, el otro guitarrista, Zarco, también tenía otra banda, y entonces es como que ya nos conocíamos. Así que, por más que cuando entramos a Rocas, también ya éramos conocidos y amigos. Claro, y a contarnos un poco, a lo largo de estos 25 años, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron los hitos de la banda? ¿Lugares que llegaron a tocar, a quienes soportaron ustedes, etcétera, etcétera, que siempre forman parte de la historia viva de la banda? Y mirá, sí, tendría que hacer memoria, pero bueno, lugares como Cemento, lugares como el Roxy, el viejo Roxy, no sé, después, por ejemplo, un recital grande que se hizo por Tartagal, en el que tocó León Gieco, tocaron varias bandas importantes. Después, no sé, qué sé yo, Bersuit Bergarabat, también somos de Avellaneda y crecimos a la par con La Mancha de Rolando y hemos tocado juntos infinidad de veces, con La Berizo lo mismo, que también son de Avellaneda. Pero todos tienen la misma edad, 25, 20 años, más o menos. Claro, son todas claro, bandas claro. De esos años, ¿no? De los 90. Claro, sí. Todos tenemos, bueno, de hecho, este año cuando salió la idea de empezar a grabar temas de la historia de Rocas con invitados. El primer invitado que surgió fue Rolo de La Berizo, por una cuestión también de que compartimos sala de ensayo durante 12 años con ellos. Uh-huh. Y son conocidos. Empezaron a caminar juntos. Claro, y el segundo invitado que vino fue Gaba y Adrián de Blues Motel, que de hecho Rocas era público de Blues Motel, inclusive antes de ser Rocas. Mirá vos. Entonces es como que, claro, sí. Es más, de hecho, el nombre Rocas Viejas, la anécdota del nombre de Rocas Viejas sale porque Rocas tenía una fecha para tocar, pero no tenía nombre la banda. Uh-huh. Y en un recital de Blues Motel, a uno de los muchachos se le ocurre ir a la barra a comprar un vino, y cuando le traen el vino se llamaba Rocas Viejas. Pero el vino se llamaba Rocas con C nada más. Con entonces, C, y ustedes le pusieron como el rock. Claro, Rocas con CK, y ahí le quedó Rocas Viejas a la banda. Mirá vos, ¿cuántos discos tienen? ¿Cuántos han editado en estos años? Y tenemos oficiales 7, pero siempre decimos que hay 8, porque capaz que alguno del comienzo fue más un demo que un disco, digamos. Claro, sí, pero en esa época eran como discos piratas, demos, cassettes, ese tipo de cosas claro, hacían. Claro.
Porque en la primera época todavía no había esto de copiar CDs, no. y de fabricar CDs. Claro. Entonces, el casetito. Era un casetito que llegaba con un solo tema que vos comprabas, el casete de 5 minutos, lo grababas y ponías un tema de un lado y otro tema del otro. Exactamente. Y después el operador de la radio lo rebobinaba con una virome. Sí, yo me acuerdo haber tenido de muy casi preadolescente un programa de radio, y que me acuerdo que llegaba a la radio con lo que le llamaba el casete en punta. Claro. Digamos, con un papelito, con el marcado donde tenía que ir cada tema, donde... Totalmente. Era todo un laburo artesanal absoluto. Sí, yo hacía así y me iba con los discos, con los vinilos también. Y ahora, claro. Ahora le mandás un WhatsApp al operador y ya le mandaste de YouTube todo, y listo, ya está. Es como claro, hicimos hoy con ustedes. Y además una playlist de Spotify. Claro, vos fijate, ¿no? Qué loco, ¿no? Hace apenas 10, 12 años atrás yo no te podía hacer una nota a vos si no tenía el disco. Claro. Si vos claro. venías a la radio, obviamente me ibas a dar el disco. Pero hacía la distancia, que vos estás por el teléfono. Si yo no tenía tu disco, no te podía pasar. Y ahora, claro. ¿qué hicimos? Mariana Estiza a las 3 de la tarde me mandó los audios de ustedes, listo, se los mandé al operador y ya lo tenemos. Y están sonando, ¿viste? Es así, la técnica ha cambiado para mejor en ese sentido. Sí, yo creo que la modernidad, el desafío de la modernidad es administrar bien las ventajas y no perder el alma de las cosas. Sí. Ese es el desafío de estos tiempos, me parece. Hay ventajas y desventajas, ¿no? Porque digamos que la gente ya no está comprando discos, y entonces eso perjudica un poco a los artistas como ustedes y a cualquier artista, porque los pibes ahora ya los discos no los compran y los bajan directamente, los ven en YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Entonces se está perdiendo lo que para mí, que yo tengo 52 años ya, era el rito de llegar a tu casa, abrir el disco, leerlo, ¿no? Y escuchar la música, ¿no? No sé en tu caso cómo sí, será, sí. pero en el mío es así. Sí, igual yo lo separaría en dos. Está el perjuicio, digamos, de lo que es la industria de la música, pero después está el perjuicio de lo que es la riqueza artística y la riqueza cultural, porque es como que si hoy por hoy se habla de que los temas tienen que... La gente únicamente retiene 30 segundos y la gente enseguida un disco lo pincha permanentemente, no lo escucha de punta a punta. Es porque en los tiempos que vivimos todo es la velocidad es como efímero, que nos gana. Efímero, como dice el indio, ¿no? Claro, para mí ese es un problemón, porque más allá de que pierda el tema de que sea muy difícil grabar y que la gente compre discos o lo que sea, es que la gente capaz que también hay una tendencia a perder el amor por la música y por sentarse y por disfrutar un disco. Totalmente, es cierto lo que decís, es cierto. Y decime, volviendo a Rocas Viejas, ¿no? Sí. ¿Cómo definen a la banda ustedes? Yo creo que es una banda claramente de rock y muy influenciada por el rock clásico, uh-huh. por el rock de los 70, 60. Después, obviamente, que hoy por hoy un disco nuestro, una canción nuestra, está aggiornada a la modernidad, pero yo creo que se puede percibir ciertas influencias y las raíces nuestras que cada uno tenemos y que le imprimimos a la banda, que nos gusta mucho el blues, que nos gusta mucho el rock, el funk... así que yo creo que de hecho nosotros muchas veces agarramos temas, los versionamos y es como que la banda tiende a sonar siempre para un mismo lado porque la conjunción de las influencias va siempre para ese lado. Uh-huh. ¿Y cuándo van a tocar ahora? ¿Tenemos fecha ya? Sí, tenemos el mañana mismo, 14 de diciembre, 21 horas puntual en Lucil, lo que era el Belma Café. El Belma Café en la calle Gorriti. Gorriti Humboldt, sí, hermoso lugar. ¿A qué horas van a tocar mañana? Cuenten, por favor. Es a las 21 horas puntual, porque estos lugares ya sí. No es más como antes que se anunciaba a las 9 y se tocaba a las 3 de la mañana. No, ahora no, porque después hacen baile y hacen esas cosas ahí, sí, es claro, otra cosa. Claro. Así que a las 21 horas puntual largamos. Mañana celebran los 25 años de Rocas Viejas, entonces. Sí, mañana es la fiesta oficial, digamos. Van a venir a músicos invitados. ¿Quiénes son los invitados? ¿Se puede decir alguno? Y a ver, podríamos decir Gaba de Blue Motel, por ejemplo, que participó grabando el último tema que grabamos, Despertame, en el que participa él.
Y bueno, va a haber algunos más, digamos. Pero eso lo dejamos para ver, para que la gente vaya. Y se sorprenda. Para que la gente vaya, perfecto. Bueno, contanos un poco dónde puede encontrar la gente los discos de ustedes, la página, promocionense más. Sí, los discos físicos es medio complicado el asunto, porque muchas veces cuando fueron editados se reeditaron quizás, pero después se fueron como agotando y hoy por hoy más que nada están en plataformas digitales como Spotify, como Bandcamp, como o mismo en las redes sociales como Facebook, ahí digamos pueden encontrar, o YouTube mismo. En YouTube mismo también, ahí pueden encontrar. Sí, están discos completos ahí. Bueno, bárbaro, entonces, bueno. Me parece muy bien. Y decime, ¿cómo viene el 2019 para Rocas? Bueno, vamos a tratar de seguir con lo que empezamos este año, que era con que lo que empezó siendo como algo puntual, que era grabar con amigos, se fueron sumando gente conocida para grabar con nosotros, y vamos a seguir grabando los clásicos de todos estos 25 años con invitados, y sumado a eso tenemos ya una cantidad de temas como para sacar un disco ya inédito, pero veremos a ver las condiciones económicas, si nos juegan a favor, digamos, en el 2019. ¿Y hay alguna gira para este verano? ¿Van a tocar por la costa, por algún lado? No, por ahora no. Tenemos algunas fechas a confirmar, quizás en enero y febrero, uh-huh. Pero serían acá en Buenos Aires. Uh-huh. Pero bueno, no descartamos que quizás surja algo puntual en algún lado y nos peguemos un viajecito. Está complicada la costa este verano, veo, porque las bandas no se están animando a salir. Está muy caro hacer una gira hoy en día, ¿no? A la costa, sí, ¿no? Sí, es muy caro. Es caro porque no solamente es trasladarse uno, sino trasladar los equipos, sí. Tener un lugar a donde hacer base, no es fácil. No es fácil, pero vos fíjate, ¿no? Uno que es grande ya, 52 tengo, imagínate, uno iba a la costa en los fines de los 80, en los 90 mismo, y te encontrabas con 200 bandas tocando en la playa, en las peatonales. Se iban todo el mes, ¿te acordás lo que era eso? Y bueno, bueno. Con Rocas hicimos 5 o 6 giras consecutivas, en los 90 más que nada, sí. Fueron 5 o 6 años consecutivos yendo a tocar por toda la costa. Y bueno, y así surgieron bandas como Los Piojos, Los Tipitos, que tocaban en los balnearios, en Villa Gesell, por ejemplo, La Mancha de Rolando, claro. En toda la costa, de punta a punta, te hacían desde el 1 de enero hasta el 2 de marzo, y la gente terminó conociéndolos, y bueno, y así muchas bandas reggae también. Vos ibas a Santa Teresita, que yo veraneaba por ahí, o Mar del Plata, y te tocaban todas las bandas habidas y por haber, y ahora lamentablemente ya lo he hablado con varias bandas, no, este verano la verdad que no, vamos a dedicarnos a grabar un disco o a tocar alguna fecha en Buenos Aires porque está difícil salir. Esperemos que vaya cambiando las cosas, ¿no? Y que el año que viene cuando se vote, la gente vote mejor, y bueno, y podamos volver a tener esa felicidad de ver a ustedes por las playas y donde las bandas puedan seguir tocando y dándole felicidad a la gente como es el rock and roll, ¿eh? Muchísimas gracias, José, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, desde ya que están invitados mañana a darse una vueltita y a festejar con nosotros. Repetí de nuevo el lugar, por favor. Bueno, se llama Lucil, queda en Gorriti 5520, esquina Humboldt, son los 25 años de Rocas, a las 21 horas, y bueno, están todos y todas más que invitados, y porque la fiesta la completamos entre todos, si no, no hay fiesta. Así es.
manera de esta primavera disfrutar de cada momento del día, y es con nuestra música. Radio Capital, te va a gustar. Cuidados frente al sol y a las altas temperaturas. Reducir la actividad física, no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Protegerse del sol usando un gorro o una sombrilla. Usar protector solar, aplicarlo 30 minutos antes de cada exposición y renovarlo según indicaciones del envase. Evitar la exposición al sol de los niños menores de un año. Los mayores de esa edad pueden estar al sol en horarios permitidos y con la protección necesaria. Vestir a los niños con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros. Y proponerles juegos tranquilos para que no se agiten. Permanecer en espacios ventilados. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Recordá, no depende solo de tu memoria. Bebe Sanso te trae Flashback. Flashback. Una década de recuerdos. Bebe Sanso te trae Flashback. Flashback. Hola, soy Bebe Sanso y les traigo otra historia. Nacidos en el centro de la escena psicodélica de San Francisco como The Jefferson Airplane. A mediados de los 80, la banda pasaría por grandes cambios. Tuvieron una época de ser Jefferson Starship. Y luego fueron simplemente Starship, que incluía a uno de los miembros originales, Chris Thick, aunque solo quedaría como voz secundaria, ya que la icónica principal... Podemos cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra el Parque Provincial Ernesto Torkinst. Es una de las mayores reservas de pastizal pampeano del Distrito Austral. Es el refugio de especies endémicas de las sierras, como el guanaco, el zorro gris pampeano, perdices, chimangos y varias especies exóticas, como el caballo cimarrón y la liebre europea. Protege el paisaje natural de una parte del sistema de sierras de Ventania. Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo. La tendencia esta primavera 2018 es hacer terapia con nosotros. Te esperamos por vos. Radiocapital.com.ar. Pero vuelvo a tratar de no volverlo a hacer. Voy a hablar.
seguimos aquí en Tardes de Ultramar, una tarde de lluvia, 7 de la tarde en punto, ¿eh? Y vienen visitas, sí, acá vienen las visitas con lluvia, con truenos, con relámpagos, centellas, ¿eh? Lo tenemos acá el amigo Juan Pablo Videgain, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, muy bien, muy contento. Gente joven, señores, gente que hace rock, tarde, gente que hace alternativo, podríamos decir. Canción, me gusta más canción. Canción, sí. Ahora viste que se puso de moda en los 90, vos presentabas a alguien que venía así como, no, yo hago alternativo, y ahora es canción. Mira, es como que van marcando tendencias, ¿no? Por no, ejemplo, que estaba generalizado, es algo... Y mira, sí, qué sé, por ahí en los 90 lo que hace Bertoldi en la actualidad, por ejemplo, en los 90 hubiera sido eso, alternativo, y ahora es canción. Sí. ¿Viste? Ahora te dice canción. ¿Qué hace? Canción. Por ejemplo, Nacho Laflito, que es otro, digamos, de la movida, no sé si lo conoces a Nacho, que tiene una banda también y que para mí es alternativo, pero si hubiera sido los 90, te dice, hago canción. Y vos haces canción. Sí. Bueno, contanos cuándo empezaste en esto, cómo empezaste. Bueno, vamos con el comienzo más reciente. ¿Qué edad tenés vos? 32. Pero iba a mentir. 34. Sí. Te habías quedado en los 32. Sí, claro. Se ve que algo me gustó de los 32. ¿A vos qué te gustan? ¿Los Babasónicos, por ejemplo? Yo, un poquito más atrás. Me gusta mucho Fito. Mira. Mucho Charlie, Calamaro, El Flaco. A propósito de Charlie, se agotaron las entradas en 40 minutos, señores. El martes, ¿no? Hoy. Toca el martes, pero martes, hoy a la mañana me fui hasta el Gran Rex. Cuando yo llegué, estaba en la cola, en la parte de la Valle. Se abrieron las ventanillas del Gran Rex. Y a la media hora, amigos que estaban también, que querían comprar por internet, me dicen, ya están agotadas por internet. ¿Cómo? ¿Viste? Yo con el paraguas, con el viento, con la gente, todo ahí, hasta que vinieron los del teatro y nos dijeron a los que estábamos, estaba recién por Esmeralda yo, en la cola, un desastre, 3 horas estuve, nos dijeron, se agotaron las entradas. Lo único que me dijeron, chicos, se agotaron las entradas. Dije, bueno, me dijeron chicos, por lo menos, el único piropo del día. Pero se agotaron las entradas en 40 minutos. Entradas que valían 2.400 pesos, 2.500, ¿no? Entradas caras. Yo ya lo vi a Charlie igualmente este año en dos oportunidades, en el Coliseo y en el Gran Rex, pero quería verlo de nuevo. ¿Viste? A uno le gusta verlo siempre. No llega. No, esta vez no llegué. Igual el martes me voy a tirar un lance y me voy a ir hasta el teatro. Para colarte. Hay un viejo truco, amigo. Ah, ¿sí? Ajá. Y después bueno, se lo cuento fuera del micrófono. Cuéntame, ¿no? Claro. Lo hice con Fito las otras noches. Mira. Porque me encanta Fito y no había entradas. Y la jefa de prensa es bastante arisca y no te da entradas al regalo. Entonces dije, voy a hacer la que hacía a los 18 años cuando Fito Páez presentó giros en ese lugar. Hice lo mismo. Sí, después te lo cuento fuera del micrófono. Dale. Bueno, presentate en sociedad cantando un poquito, ya que trajiste la guitarra, y después empezamos a charlar. ¿Querés algo más normal o algo un poco más friki? ¿Qué es más normal y qué es más friki para vos? Una canción con una letra más normal y una canción con una letra con una temática más friki. Haceme una temática friki ahora. Bueno, a ver. Dale, me gusta lo friki. Con una versión de una qué? Canción del último disco, del cuarto disco, no el último. Cuarto disco. Más. ¿Cuántos discos tenés en total? Con Videgain y los Psicópatas Ambulantes, que es el proyecto con el que estoy desde hace ya más de un lustro. Tenemos 4 discos. ¿4 discos? Bueno, tocate alguno, a ver, entonces. Vamos con friki. El Terminador. El Terminador es una canción... ¿Qué hace El Terminador? Bueno, El Terminador es el Terminator. Ah, se lo castellanizaste. El T-100 viene del futuro a matar a Sarah Connor. No me digas. Claro, para poder llevar a cabo la rebelión de las máquinas. Pero el T-101 es quien viene a proteger a John Connor. Bien futurista. Es muy futurista, pero claro, la canción en el disco es un electrorrajido doble. Yo le llamo así, porque tiene rajido doble en la guitarra. Ajá. Pero es muy electrónica. Aquí, como yo soy pianista, ajá, no voy a poder hacer el rajido doble. Ajá. ¿Y entonces? Y tampoco la parte electrónica, así que ajá, va a ser una versión fogonera de... Una versión fogonera, señores. El Terminador. El Terminador sonando aquí en Tardes de Ultramar. Soy una máquina y quiero que las máquinas acaben al hombre. Soy una máquina. Quiero que las máquinas acaben al hombre.
Yo tengo un brazo con sangre, pero con huesos de acero. Si me revientan el ojo, te miro por el agujero. Una luz roja en el iris para coserme los cueros. Yo puedo ser tu asesino y puedo ser tu enfermero. Soy una máquina y quiero que las máquinas acaben al hombre. Soy una máquina y quiero que las máquinas acaben al hombre. Reprogramaron mi alma para salvar este mundo. Soy un soldado del tiempo. Soy tu guardián del futuro. Ser humanoide me mata. Al fin y al cabo te quiero. Soy una máquina blanda. Soy un humano de hierro. Soy una máquina y quiero que las máquinas acaben al hombre. Soy una máquina y quiero que las máquinas acaben al hombre. Soy el Terminator y vengo del futuro a matar a Connor. Soy el Terminator y vengo del futuro a matar a Connor. Qué bárbaro, ¿eh? Un aplauso. Ahí estamos con el aplauso. Y contame, Videgain, ¿dónde estás tocando? ¿Dónde se te puede ver? Bueno, mañana. Por eso, mañana. ¿Qué pasa mañana? Cuéntele a la gente. Todos se pusieron de acuerdo para tocar este viernes y sábado. Sí, ¿no? Locura. No sabés la cantidad de cosas que hay este viernes. Sí, diciembre es así. Sí, y después en enero no tenemos nada. Mañana, es verdad. Mañana a las 21 horas. ¿En dónde? En el Quetzal. ¿Dónde está el Quetzal? Bueno, esto es un tema porque yo pensaba que estaba en Guatemala, al 4300. Y ahora no sé si es en El Salvador, al 4300, pero por ahí. Ahora lo buscamos. El rollo es que uno de esos dos países tiene una moneda que se llama Quetzal. Entonces ahí le pusieron Quetzal porque justo quedaba en la calle esa. Ah, bien, es cultura latinoamericana, señoras y señores. Hay que buscar en Wikipedia. Ahora buscamos, todo se puso. ¿De qué país es el Quetzal? Claro. Y ahí sabremos en qué calle está. ¿Guatemala o El Salvador? ¿De dónde? De Guatemala, lo dice acá el amigo. Muy bien, ¿ves qué cultura que hay en esta radio? Por algo se llama Radio Capital, la radio que te va a gustar. Muy bien. Y entonces, Guatemala 4300, a las 21 horas vamos a tocar Videgain y los psicópatas ambulantes, que es... Y los psicópatas ambulantes, ambulantes. Ojo con esos psicópatas ambulantes, ¿eh? Somos bastante buenos. Se nota, cara de bueno tienen por lo menos, bien. ¿No? Bueno, y ahora tocate una normalita, como decís vos. Pará, porque toca también mañana Natalia Pellegrinet. Ah, contanos. Y Matías Guastoni, que, o sea, hacemos un show tripartito que tripartito. Se llama... también hacen canciones ellos. Dulce Tres Nocturno, ellos hacen canciones muy, muy lindas realmente. Ah, le tomaron el tema a Luis Alberto Spinetta, Dulce Exactamente. Tres Nocturno. Claro. Exactamente. Y bueno, de ahí, por ahí nos nucleamos un poco en El Flaco o en otros artistas. ¿Viste que similares? Bajan muchos temas del Flaco Spinetta, fueron reversionados desde que Cerati lo tomó como un emblema, porque Cerati fue el que los grabó. Todas las nuevas generaciones como ustedes que no lo conocieron verdaderamente al Flaco, porque no viviste la etapa del Flaco, quizás no, la etapa última. Setentosa no. No, por eso, pero fíjate que reviven más la etapa setentosa los pibes que tienen 20, 30 años, ¿no? Sí. Es muy curioso. Bueno, yo soy. A mí me gusta mucho la última etapa del Flaco. A mí, ¿La de los Socios del Desierto? O la... No, los últimos discos. Los últimos discos. Pan, por ejemplo. Por ejemplo, Pan. ¿Viste lo que o es ese Mañana? Disco, Un Mañana, son discos. O Para los Árboles. Para los Árboles, ni hablar. El tipo doble. Logró un sonido maravilloso. Sí. Único. Sí. Un sonido único. Ahora se los están redescubriendo esos discos. En su momento, cuando salió a Pan o Los Ojos, a Los Ojos le pegaron. Los Ojos porque es un discazo. Es un discazo para mí. Pero le pegaron mucho al Flaco porque en ese momento el Flaco estaba enamorado de Carolina Peleretti. Claro. Y era una modelo. Y entonces decían, ¿cómo el Flaco se enamora de una frívolo. Modelo? Frívolo. ¿Entendés? Y el Flaco le dedica un disco llamado Los Ojos. Y todos lo mataron con eso, ¿no? Y bueno, eso es. Es así. Es inevitable. Las cosas se empiezan a apreciar después de que no lo tenemos más, lamentablemente.
Bueno, voy con uno normalito. Uno normalito. ¿A qué llamas normalito a esto que va a tocar ahora? ¿Que va a estar mañana en el repertorio? No sé si está normalito. Este va a estar mañana. ¿Cómo se llama? Qué difícil es hacerte una canción de amor. Ah, la pelota. A ver, vamos a escucharlo. Me hace acordar a Leo Maslía con esos títulos largos. Bueno, me gusta mucho Leo Maslía, así que puede ser que, ¿Viste? Trate de robarle yo algo. Yo se lo tiré a propósito porque dije, está por el lado... ¿Sabés qué? Me hiciste acordar a Leo Maslía cuando Leo Maslía cantaba Superman, por ejemplo. Y hablaba de la kriptonita. ¿Viste? Que hablaba de la kriptonita. Y vos cuando empezaste con esto de el Terminator, ¿viste? Y todo eso, dije, me hace acordar un poco de eso. Bueno... Vamos con qué difícil es hacer una canción, porque se va construyendo la canción a medida que uno va tratando de escapar al romance tradicional. Acá me dice Claudia, te pareces a Fito Páez hace 20 años atrás. ¿Te lo dijeron alguna vez? Menos mal que hace 20 años atrás, ¿no? ¿Te lo dijeron eso? Me lo dijeron, sí. Ah, ¿ves? Paula, ya se lo dijeron, Paula. A ver. Me lo han dicho. Capaz que fue la misma Paula que ahora te está escuchando. Capaz que... Nunca se sabe. Dice así. No... vamos a ir de vuelta. Empieza de nuevo, nadie se da cuenta. No quiero ser grosero, pero tampoco quiero parecer cursi. No voy a usar palabras gastadas en baladas de amor, empalagosas. Difícil la tarea perfecta para un Napoleón Bonaparte de la canción. Un Quijote animal obsesivo de lo gramatical y lo absurdo. Un burdo e ignorante Brassens, un Tarrés sin la chispa ni la creatividad. Pero aún así igual intento vencer el fantasma de la musa muerta y la cabeza revuelta. Qué difícil es hacerte una canción de amor. Qué difícil es hacerte una canción de amor. No quiero ser grosero, pero no puedo dejar de pensar en tu trasero. Universal no es lo único que importa, pero para ser sincero no es un dato menor. Para ese marinero voy a juntar las ideas en tu camisón y a tirar por la borda toda prueba y error. Y está ahí por salir la canción, que es solo una confesión de un poeta barato. Garabatos de amor, un tiro en el corazón de los vientos de la inspiración. No quería ser cursi, pero bebí el licor de tu aliento y nada importa ya, lo siento. Qué difícil es hacerte una canción de amor. Qué difícil es hacerte una canción de amor. Muy bien, impresionante, Bueno, ¿mañana lo tocas con banda esto? ¿O mañana vas... lo toco con banda? ¿Cómo está formada la banda? Contanos un en poquito. En la banda tocan Sebastián Uría en la guitarra, Antonio Carlos Maidana en el piano, Ignacio Albarracín en el bajo y Nicolás Videgain en batería, que no es hermano ni primo, sino que es un amigo mío. ¿Y Videgain también? Se llama Videgain. Mira vos, Pedro Videgain fue un hombre de Boedo. Bueno, ¿sabés esa historia? Pedro Videgain fue el bisabuelo de Nicolás. Hay un libro sobre Pedro Videgain que lo escribió el ingeniero Bernal. Ah, eso no. Sí, yo conozco esa historia porque yo vivo pegadito a Boedo, ahí en Almagro, así que conozco la historia de Boedo. Así que es el nieto. Bisnieto. El bisnieto, mira vos. Bisnieto ¿Viste qué culto que soy, no? Te diste cuenta, ¿no? Aquel que le da el nombre a la cancha de San Lorenzo. Claro, exactamente. No, pero no cualquiera lo sabe eso, ¿viste? Porque Pedro Videgain no saben que se llamaba así mucho. No, claro, le dicen el nuevo gasómetro. El nuevo gasómetro, sí. Pero es Pedro Videgain en realidad. Sí. ¿Tenemos algo de él, del disco? ¿Estamos escuchando algo? Dale, mándame un poquito, a ver si escuchamos. Thank you.
Esta canción, me decías fuera del micrófono, esta canción es la primera del primer disco, se llama Los Baños de King. Los Baños de King. Los Baños de King, que son los baños de Stephen King. La canción trata sobre las cosas que pasan en los baños de las historias de Stephen King. Y le bueno, pones ahí unos sonidos y todo. Es un tema con muchos sintetizadores y justo escuchamos el posludio, pero... El posludio, claro. Pero bueno. Y contame, ¿te gusta mucho por lo que veo la ciencia ficción, las películas, las novelas? Me gusta el cine, sí, me gusta el cine, pero no soy un cinéfilo. Sapiente del cine. Uh-huh. Pero sí me gustan mucho algunos directores muy grosos. Uno de ellos es Stanley Kubrick. Ah, claro, Kubrick. ¿A quién no le gusta Kubrick? Me gusta también Werner Herzog. O sea, Peter Greenwood. No he visto. Oscuro, No sé si no he visto. Y El Vientre de un Arquitecto, El Cocinero, El Ladrón, Su Mujer y Su Dama, ¿no? Bueno, tenés que verlas esas si te gusta el cine inglés, por ejemplo, un cine... David Lynch te debe gustar. Sí, sí. Ah, claro, sí. Palabras mayores. ¿Vio? Claro. ¡Qué cultura que tenemos acá, señores, en Tardes de Ultramar! Te podemos hablar de Pedro Videgain, de San Lorenzo, te podemos hablar de Kubrick, La Naranja Mecánica y tantas otras cosas más, ¿no? No, hay buenos cineastas. Sí, ¿y de acá de Argentina quién te gusta? Ahora me dice Enrique Carreras, pero bueno. ¿De acá? Sí. ¿De música? De directores de cine, ¿quién te gusta? Directores de cine argentinos. No, es difícil, creo que no puedo... Leonardo Fabio, Pino Solanas. No puedo especificar por directores, pero sí por películas. ¿Por ejemplo? Hay una película argentina que me gusta muchísimo. Pasa que tiene un audio medio malo, pero... ¿Cuál? El Viento se Llevó lo que... ¡Ah, sí, señor! Esa película la vi en la adolescencia. En la adolescencia yo miraba... Era como... Tenía como una cosa rara con el nacionalismo, como... Alejandro Agresti la dirigió esa película. Alejandro Agresti. Esa película la dirigió Alejandro Agresti. Y no busco la computadora. Qué suerte que tengo acá la cámara que me permite decir... No buscó el tipo la... ¿Y esa película sabés dónde la vi? Cuando se inauguró el Festival de Cine de Mar del Plata, allá por el año 95, la primer película que dieron en el Festival de la Competencia, que se volvía a hacer el Festival de Mar del Plata después de muchos años, sí, fue El Viento se Llevó lo que... Es un peliculón. Totalmente. Ahí hace Fabián Benas un personaje, sí, alucinante. Sí, exactamente. También. Porque está un poco jugando con El Viento se Llevó, lo que El Viento se Llevó, ¿no es cierto? Claro. Juega con eso, ¿no es cierto? Pero el gran director Alejandro Agresti, que ha trabajado mucho en los Estados Unidos, ha trabajado mucho afuera, ¿no? ¿Y qué otra película? A ver, así nos podemos lucir con algún director y qué sé yo qué. Bueno, había otra que me gustaba mucho. Creo que es una coproducción uruguaya, que es Corazón de León. ¿Cómo se llama? Corazón de León me sale, pero no es Corazón de León. ¿Corazón de León? Es un tren que se van. Están Alterio, Federico Lupi y Pepe Soriano. ¿Pepe Soriano es? O Pepe Sacristán. No. José Sacristán, ese José Sacristán está en Un Lugar en el Mundo. Un Lugar en el Mundo de Adolfo Aristarán es esa película, sí, señor. ¿Qué peliculón es? Sí. Tremendo. Ahora lo vamos a buscar cuando escuchemos un tema tuyo completito, ¿te parece? Muy bien, sí. Vamos a escuchar un tema acá del amigo Videgain, Qué bárbaro, Qué apellido ilustre, señores, tenemos acá, Y eso que soy de Boca, pero por un poco de cultura viene bien. Tardes de Ultramar hasta las 8, aquí en Radio Capital. Me mires, no estoy bien vestido para la ocasión, desnudo frente a todos.
Muy bien, ahí estábamos escuchando a... ¿Cómo era el tema que estábamos escuchando? El tema es Jekyll. Jekyll, por el Dr. Jekyll. Por el Dr. Jekyll, claro, es una historia, una canción basada en la historia de Jekyll. ¿Y qué tal el Dr. Jekyll para vos? ¿Fue bueno o fue malo? El Dr. Jekyll, el tema es que era drogadicto. Había un boliche que se llamaba Dr. Jekyll. Claro. Estaba ahí en... Lo que había sido primero Prisdiamide, después fue Dr. Jekyll, justamente, ¿no? La película de la cual hablábamos era El Último Tren, que en realidad también se llamó Corazón de Fuego o Los Durmientes, una película del 2002 coproducida por Uruguay, Argentina y España. ¿Qué me contursi, eh? Federico Lupi, Héctor Alterio, Pepe Soriano y Gastón Pol trabajaban en la película. Así es. Muy bien, ¿te das cuenta que con Videgain vino la cultura acá al programa a Tardes de Ultramar, ¿estudiaste algo además de música, por ejemplo? Estudié, soy técnico en sonidos. Ah, ¿laburás de eso, por ejemplo? No, o sea, sí, tengo un estudio en casa, laburo poco, porque, nada, porque también soy docente de música. ¿Docente de música en dónde? En colegios. ¿En colegios? Desde quinto grado hasta cuarto año. ¿Y qué se le enseña a un chico de cuarto grado, quinto año, en música, por ejemplo? A ver, contame. ¿En secundario? Sí. Lo que hago, más que nada, son ensambles musicales. ¿Ensambles musicales en secundario? Elegimos canciones. Uh-huh. Y... ¿Por ejemplo, qué canciones elegís? Por ejemplo, Zafar, de La Vela Puerca. Mira, eso está bueno, ¿ves? A mí en la escuela me hacían cantar otras cosas, ¿te das cuenta? Está bueno eso, Zafar de La Vela Puerca. ¿Y qué más? A ver. Y entonces hay secciones instrumentales. Hay guitarristas, tecladistas, percusionistas y cantantes. Cada cual tiene que, digamos, brillar en el sentido de progresar, ¿no? En su métier. En su propia meta. Y entonces hacemos canciones y después vamos a un estudio de grabación, las grabamos, las tocamos en vivo ahí en el colegio. Qué bueno. Y los pibes, claro, se prenden con eso porque vos les estás inculcando el rock del Río de la Plata, ¿no es cierto? Sí. También cantamos canciones en inglés a veces. Uh-huh. Depende de lo que... como sea cada grupo, los gustos de cada uno. Hay grupos más rockeros, hay grupos que les gusta más el pop, más las canciones de pop internacional. Yo trato de ser bastante abierto en ese sentido, porque yo aprendí a tocar música con las canciones que a mí me gustaban. Entonces, si hay alguien que está en esa misma búsqueda, ¿por qué va a aprender con las canciones que le gustan a otro? ¿Y te gusta el tango también, por ejemplo? Me gusta el tango, sí. ¿Te gusta el tango? Sí. ¿Quiénes son tus preferidos del tango? Bueno, me gusta mucho Goyeneche.
robaron el Renault 12, momento de tristeza. Y entonces, bueno, en una de esas charlas me dijo que quería que le hiciera una canción al Renault 12. Y así nació un proyecto que es ese disco que se llama Mercenarios de la Canción, Canciones por Encargo. Canciones por Encargo. ¿Y a quién más le hiciste canciones, bueno, por ejemplo? En ese disco hay una canción a un delirio febril de una prima que estaba delirando y decía, ahí vienen los dorados. Entonces me dijo, tenés que hacer una canción a los dorados. Y bueno, igual tuve que inventar toda la historia de quiénes eran los dorados. Cachinguita, un amigo que había vivido en la Villa Carlos Gardel. Y el novio de la prima era delincuente, entonces le llevaba objetos robados a la casa. Después Cachinguita terminó muerto por la policía, pero agonizando entre los monoblocks para no ir al hospital, ¿no? Y no caer preso. Mirá vos, Videgain, ¿eh? Muy bien, Videgain, ¿eh? Lo felicito, amigo, ¿eh? Y se viene el... Gracias. Se viene el nuevo proyecto Mercenarios de la Canción, que tiene un tema que es Al Ponche Caballero. Es una bebida española. Y otra que se llama Fito Páez, justamente, y es una canción hecha con... cuya letra está toda hecha con letras de Fito mezcladas. Ah, interesante eso. Una nueva letra, pero toda con fragmentos de letras de Fito sin agregar ningún monosílabo. O sea que lo vas a... esa canción se la vas a mandar a Fito después. Puede ser, sí. Hay que mandársela, obvio. Hay que ver si no me devuelven. No, por favor, es un homenaje que le haces a Fito y después te lo terminás llevando a un recital y ¿sabes qué? Él te termina invitando. Buenísimo. Al Gran Rex, al ópera o al donde toque, ¿no? Buenísimo. Bueno, contanos entonces, mañana te presentás en dónde. Mañana en el Quetzal, ahí en Guatemala, al 4300, a dos cuadras de Calabrini Ortiz. ¿Y cómo sigue el año? Después va, termina el año, pero ¿cómo empieza? Bueno, hay una... Va a ver, no sé, todavía no tengo la fecha exacta, pero vamos a hacer un festival de bandas en el Parque Avellaneda entre febrero y marzo. Que se va a llamar, lo vamos a organizar nosotros, se va a llamar No Digas Más. Vamos a hacer bandas influenciadas por el señor Charly García. Muy bien. Con cupo igualitario femenino y masculino. Y bueno, está ahí para... cerrándose, así que no puedo decir la fecha todavía porque no la tengo. Bueno, muchas gracias por haber venido entonces. ¿Cómo gracias te puede ubicar la gente? A ver, contanos. Bueno, hay... primero la música está disponible en Spotify, todos los cuatro discos. En YouTube también. ¿Cómo? ¿En YouTube también? En YouTube están... videos. Hay muchos videoclips hechos con muy bajo presupuesto. Claro, claro. La mayoría los dirijo yo y los... las partes de cámaras las hace Verónica, que es mi compañera. Y los hacemos con 300, 400, 500 pesos. Está perfecto. No más que eso. Perfecto. Como debe ser. Sí. Pero hay muchos. Eso es arte, señores. Es arte en serio. Bueno, pero ahí también están los discos, los tres primeros. No está el cuarto. Búsquenlo, búsquenlo. ¿Cómo se te encuentra? ¿Por Videgain? Yo recomiendo que busquen Psicópatas Ambulantes, que es Psicópatas lo más fácil. ¿Psicópatas Ambulantes? ¿Con P o con S? Con P. P-S. Psicópatas Ambulantes. Pero es Videgain y los Psicópatas Ambulantes. La banda también como Vilpa, con las siglas, con B larga. O sea, todo es un juego de palabras. En la vida él todo es una canción. Sentido. Ahora sale de acá y le hace a la esquina un tema. Ponele. También. Ponele. Gracias, Videgain, por haber venido. A vos y a toda la gente. Saludos a los psicópatas de tu banda también. Muchas gracias. Muy bien, señor. Vamos a la...